¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. La Carlitos manía que se ha desatado en la ciudad y en la región de Murcia. Vemos esas imágenes en la recepción que tuvo en la tarde-noche de ayer en San Esteban. Lo recibió el presidente de la comunidad, Fernando López Miras, y se hinchó literalmente a firmar autógrafos y hacerse fotos Carlos Alcaraz, la nueva estrella del tenis mundial. Enseguida repasamos todo lo que sucedió y todo lo que se comentó en esa cita en la capital murciana, y también hablamos de lo que va a suceder hoy o lo que esperemos suceda hoy, el triunfo de Lucas Murcia, en este caso en la capital madrileña, en la capital de España. Ya saben que el conjunto de Sito Alonso juega la penúltima jornada de liga frente al conjunto blanco, frente al equipo de Pablo Laso, y en la otra jornada de ayer los resultados le han sido bastante favorables, así que el Lucas Murcia vuelve a depender de sí mismo para afrontar la última jornada de liga pues con todo a favor. No va a ser ni mucho menos sencillo, pero el Lucas Murcia que lo va a intentar. Hablaremos también del Cartagena, de la segunda división, de la primera Real Federación con la situación de Lucán, y también de la segunda con la situación del Real Murcia. Si nos lo permite la tecnología, estaremos con Javi Saura, uno de sus futbolistas, para hablar de cómo afrontan esa última jornada de liga, y también hablaremos de fútbol femenino y de fútbol sala. No hay jornada esta semana por la disputa de la Final Four y esa competición. La Copa del Rey ha sido de momento el gran error esta temporada de Jimbi Cartagena. No lo digo yo, lo dice su entrenador. Pero comenzamos por el baloncesto, comenzamos por la cita de esta noche a las 9 en el Wizzing Center, donde el Lucas Murcia se va a ver las caras con el Real Madrid. Ya hemos venido contando durante toda la semana que el conjunto blanco no tiene nada en juego, más allá de preparar de la mejor manera posible las semifinales de la Final Four de la Euroliga, y mucho más en juego tiene el conjunto universitario, que tiene la oportunidad de volver a depender de sí mismo para la última jornada. Si el Lucas Murcia consigue ganar esta noche al Real Madrid, se volverá a colocar octavo en la clasificación, por lo tanto conseguirá momentáneamente billete para disputar los playoffs por el título. A pesar de que el Real Madrid no se juega deportivamente nada, tiene la segunda plaza asegurada, esta mañana avisaba a su entrenador Pablo Laso de que van a competir por respeto al rival y por respeto también a la competición. En principio están todos bien, han entrenado con normalidad. Obviamente pues la semana pasada creo que fue buena en ese sentido, hemos recuperado a gente, hemos podido entrenar, creo que el equipo hizo un buen trabajo y aseguramos nuestra posición en Liga Endesa. Ahora, bueno, pues tenemos una semana también de trabajo, es inevitable que todo el mundo tenga la Final Four en la cabeza, pero bueno, tenemos dos partidos de Liga Endesa contra dos equipos de muy buen nivel que están luchando por entrar en playoff. Yo creo que para nosotros es importante valorar los partidos que nos valgan y ser capaces de hacer, digamos, buenos partidos si queremos sacarlos, claro. Y sabemos que para nosotros es un partido difícil y complicado con un equipo que juega con muchísima energía, claro. Creo que debemos respetar mucho al rival, sabemos que ellos están jugando cosas y nosotros tenemos que hacer nuestro mejor partido posible. El Lucas Murcia, que nunca ha ganado en la capital de España al Real Madrid, y esta noche va a intentar ponerle punto y final a esa racha tan negativa. De momento, en lo que refiere a la jornada de ayer, ya saben que Lucán tenía que estar pendiente de dos partidos, del que disputaba Bilbao frente al Barcelona y del que disputaba el Betis frente a Gran Canaria. En el que se disputaba en la capital andaluza, en Sevilla, el conjunto del Real Betis, el cuadro de Luis Casimiro, que vencía con mucho sufrimiento, llegando al tramo final con ciertos apuros, después de haber tenido un partido cómodo, con ventajas por encima de los 10 puntos o en torno a los 10 puntos, pero el Gran Canaria apretó en los últimos instantes. Por suerte para Lucán, la victoria era para el Betis, que además conseguía la salvación. Y en el encuentro que midió al Betis y al Barcelona, un Barcelona que tampoco deportivamente tenía mucho en juego y un Bilbao Basket que llegaba con la flecha para arriba y haciendo un gran final de temporada. Por suerte también para los intereses del equipo de Sito Alonso, la victoria fue para el cuadro blaugrana. De esta manera, Bilbao no suma, Gran Canaria tampoco suma, y todo está en las manos de Lucas Murcia esta noche a las 9. Dejamos el baloncesto, hablamos de fútbol, de la segunda división del Cartagena, que ya saben que encara también la recta final de la temporada, con ese mini objetivo de estar entre los 10
primeros. Para ello trabaja, para ello se ejercita el cuadro de Luis Carrión, y es que ese objetivo de intentar acabar entre los 10 primeros se va a poner en juego, o se puede poner en peligro, este fin de semana en el partido que van a tener frente al Burgos, ya que si el Cartagena no consigue sumar los 3 puntos, podría perder hasta 4 plazas, el Cartagena que ahora mismo es noveno. Pero si no gana, podrían adelantarlo el Ibiza, el Huesca, el Leganés, incluso el propio Burgos, dependiendo del resultado, por aquello del Golaveras. Así que importante el partido para ese nuevo objetivo que afronta el Cartagena, y es una manera, pues, de encontrar esa motivación en lo deportivo, en cuanto a puntuación, y también para futbolistas como Callarga, que termina contrato. Bueno, no hay nada juego entre comillas. Hay, pues bueno, para mí es una motivación quedar mejor el noveno que el 14 o el 16. Yo, por ejemplo, que acabo contrato, no es lo mismo acabar sin jugar que jugando, haciendo buenos partidos o malos. Así que yo creo que cada uno tenemos un objetivo individual que tiene que ayudar también a que el colectivo rinda bien y no dejarnos llevar estas jornadas. Al igual que le pasara durante las últimas semanas a Rubén Castro, a Pablo de Blasis, al propio Mar Martínez, Callarga no se ha escapado de la pregunta, del momento, del futuro. ¿Qué va a suceder? Termina contrato, está a gusto en Cartagena, lleva ya 3 temporadas, pero al final el que va a tener la última palabra va a ser el club. Pues si te digo la verdad, no lo sé, porque no sé quién va a seguir entrenador ni qué tienen pensado hacer. Pues tío, yo voy a intentar acabar lo mejor posible y si ellos tienen alguna intención de renovarme, pues habrá que sentarse y hablar y si no, pues me tendré que buscar otras opciones. Bueno, a mí me gustaría seguir aquí, obviamente. Estoy muy contento, ya es mi tercer año y si estás contento en un lado, pues la verdad que yo no tengo la cabeza en irme a otro lado, pero bueno, ¿qué puede ocurrir que aquí no quiera renovarme y me tenga que buscar otras opciones? Pero yo estaría encantado de seguir aquí. No sabemos el futuro de Berto Callarga por dónde pasa, sí sabemos por dónde pasa ya el futuro del que hasta hace unos meses era compañero del futbolista del Cartagena, Carrasquilla, el panameño, que bueno, pues confirmaba que el conjunto de Houston ha renovado o ha ejercitado esa opción de compra de sus derechos, así que Carrasquilla se quedará en tierras americanas. También lo hacía oficial el propio futbolista a través de su cuenta de Twitter. Ahí lo vemos, Adalberto Carrasquilla. Gracias, Cartagena, por la oportunidad y por los buenos momentos. Ahora toca despedirse del club que depositó su confianza en mí y me brindó mi primera oportunidad en el extranjero. Quisiera agradecerle a cada una de las personas que me ayudaron en mi adaptación y crecimiento. Ya saben que Carrasquilla aterrizaba en el Cartagena, cedido en la época donde el club blanquinegro estaba en segunda división B, que fue un futbolista importante para el ascenso a la división, a la segunda división española, y un Carrasquilla que, bueno, que aterrizaba en Cartagena, previo pago de 300.000 euros para hacerse por sus derechos, ya el Cartagena, y bueno, que todo el mundo apunta que ahora su venta se ha realizado en torno a los 2 millones de euros, así que la operación ha sido redonda para las arcas del conjunto blanquino. Ahora sin mano ya. Dejamos el Cartagena y hablamos del Universidad Católica de Murcia, del UCAN, el cuadro de Aira, que este fin de semana puede ya certificar de manera matemática el descenso a la segunda Real Federación Española de Fútbol. El cuadro del conjunto universitario que sobre todo, bueno, va a intentar volver a competir y no bajar los brazos, algo que ha dejado ahí un poquito en duda durante las últimas semanas, sobre todo la última en la que apenas ejercía ningún tipo de resistencia en el partido frente al Costa Brava, un rival ya descendido y que terminaba ganando al conjunto de ese hombre de Aira por 3-0. Aira, que en 8 jornadas al frente de UCAN solo ha conseguido ganar un partido frente al Sevilla Atlético y que de los últimos 5 encuentros solo ha ganado 1. Son números, bueno, que reflejan un poquito la situación por la que atraviesa el cuadro universitario. El UCAN, que si el Sevilla Atlético suma un punto o ellos no ganan, va a ser equipo de segunda federación y precisamente de esa categoría quiere salir el Real Murcia. El primer objetivo del curso, que era meterse en los puestos de playoff, prácticamente a un 99% ya lo tienen conseguido, salvo
una carambola importante, aunque no sea matemático, sí es virtual. Y ahora, en la última jornada, van a intentar recuperar esa tercera plaza que perdían esta semana después de perder frente al Mancha Real. Hablamos de la última hora del conjunto grana con uno de sus jugadores, Javi Saura. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas. Muchísimas gracias por atendernos. Y bueno, lo primero, preguntar un poquito cómo está el vestuario. Me imagino que el revés de la última jornada era algo con lo que no se contaba. Sí, bueno, ya el equipo ha asimilado la derrota y está pensando en esta semana hacer una gran semana para conseguir la victoria. ¿Qué os pasó exactamente el pasado fin de semana, el domingo por la mañana? Bueno, luego el míster hablaba en sala de prensa, volaba delante de los micrófonos y bueno, dio a entender que prácticamente no había salido nada de lo que se había trabajado durante la semana anterior. Sí, está claro. Al final, pues bueno, el partido se resolvió en las áreas, ellos fueron más determinantes, llegaron un par de ocasiones en la primera parte y nos colocaron los dos goles y bueno, ya fue complicado darle la vuelta al marcador. El Murcia no ha ganado esta temporada ningún partido de los que ha disputado en césped artificial. No sé si es tan importante, si condiciona tanto, si al final interviene tanto en el juego. Bueno, es cierto que el fútbol que intentamos practicar no es lo idóneo, pero tampoco lo ponemos como excusa. Ha sido, pues bueno, cada partido ha tenido lo suyo y quizás, pues bueno, no nos ha beneficiado el campo. No sé si le faltó al equipo un poquito de ambición o salir con un poquito más de intensidad en los primeros minutos, errores del pasado que por lo menos en la última jornada parece que han vuelto. Bueno, yo no creo que entrásemos mal al partido. Es cierto que nos colocaron gol pronto, pero yo creo que los primeros minutos antes del gol llegamos a su área, pusimos un par de centros, pero bueno, es lo que te digo, al final fueron más determinantes en el área y eso determinó el resultado final. La derrota suponía que, bueno, frente al resultado del Hércules, el Hércules os adelanta, se pone en tercero, vosotros sois su cuarto y perdéis esa tercera plaza que de cara a los playoffs era importante porque en caso de empate al Real Murcia le hubiese valido para seguir adelante. Sí, es cierto, hemos perdido, bueno, esa ventaja que teníamos, pero no está todo decidido, queda una jornada y tenemos claro que queremos ganar este finde e intentar recuperar ese tercer puesto. ¿Qué esperáis de la última jornada? Vosotros jugáis en casa frente al Toledo, equipo que ya está descendido, el Hércules también juega en casa frente al Mancha Real, equipo que también está descendido, o sea, a priori parece que no tiene pinta que ninguno de los dos se vaya a dejar ningún punto. Bueno, en el fútbol nunca se sabe, al final cada partido es un mundo, todo el mundo viene a dejarse la vida, más contra el Real Murcia, y este fin de tenemos claro que no va a ser un partido sencillo, que tendremos que proponer, intentar hacer lo mejor posible, dar el mejor rendimiento para llevarnos los tres puntos y bueno, ya dependeremos de lo que haga el Hércules. Comentaba Mario Simón también, después del partido, sois varios los jugadores, tú entre ellos que estáis apercibidos, en caso de ver una cartulina amarilla seríais baja para el primer encuentro de playoff, que a lo mejor priorizaba llegar con todos a ese primer partido, que luchar o que pelear, teniendo en cuenta que puede arriesgar mucho a la hora de perder algún futbolista. No sé si eso lo habéis hablado esta semana, si en tu caso ha hablado contigo de lo que pueda pasar el fin de semana, el domingo. Nada, yo no sé nada, al final eso es decisión del míster, si es por mí yo quiero jugar siempre, pero es lo que te digo, no tengo ni idea qué querrá hacer ni lo que habrá decidido. ¿Cómo estás tú? Después de una temporada complicada, este último tramo final de temporada, te has ganado un sitio, te has ganado un puesto en el 11, me imagino que, bueno, que satisfecho y contento. Sí, está claro, contento por estos últimos partidos, por tener continuidad, por estar jugando. Es cierto que me ha costado engancharme ahí y bueno, he intentado y estoy intentando aprovechar cada minuto que Mario Simón me da. No sé si para ti volver el pasado verano al Real Murcia suponía un reto doble después de cómo saliste. Bueno, no sé cómo has vivido toda la situación. No, para mí es un reto bonito, ilusionante, como siempre. Al final es el club de mi vida, el que me he criado, con el que he crecido. Y es una ilusión, pues, enorme estar aquí y estar jugando y bueno, intentar conseguir un ascenso con el club de tu tierra, pues bueno, yo creo que es lo máximo. Yo creo que no hay nada mejor que vivir que eso. ¿Cómo has
conseguido de darle la vuelta a la tortilla o cambiar la situación. Se hablaba mucho en el mercado de invierno que, bueno, Javi Saura podía ser uno de los futbolistas que saliera del Real Murcia. Bueno, de estar ahí en las primeras plazas para salir, para dejar el Real Murcia, a ser titular, parece que indiscutible, por lo menos de momento, en las últimas semanas, a las puertas de cuando el equipo se va a jugar el todo por el todo. Bueno, yo he hecho lo único que puedo, lo que depende de mí, que es trabajar cada día, intentar ponérselo difícil al míster, intentar dar mi mejor versión y, bueno, que él ya decidiese. Y, bueno, al final, pues bueno, la constancia y el trabajo, en cierto modo, pues bueno, ha estado dando su resultado. ¿Quién ha sido el principal valedor de Javi Saura dentro del Murcia? Bueno, no lo sé, eso habría que preguntarlo a quien tomase la decisión. No te puedo decir nada. No sé, pero si te has sentido más respaldado por el míster, si la figura de Manolo Molina también ha tenido mucha importancia. No, yo me siento respaldado por todo el club entero, por todo lo que integra el Real Murcia. Y bueno, contento. Se saben ya pues los horarios, también se saben las sedes. Bueno, dentro del vestuario, ¿qué os parece que esos pleos de ascenso se celebren en Alicante? Bueno, es algo que, bueno, que no depende de nosotros y, bueno, aceptarlo como tal, y lo que nos toque, el campo que nos toque, el horario que nos toque, intentar dar lo máximo para conseguir los resultados. Pues Javi Saura, futbolista del Real Murcia, muchísimas gracias, suerte para el domingo, a ver si, bueno, también acompaña el resultado del Hércules, y sobre todo, bueno, suerte para ese playoff y a ver si el Real Murcia puede estar la temporada que viene en Primera Federación. Bueno, muchas gracias. Lo dejamos con el futbolista Grana. Hablábamos de los horarios, de las sedes. Vamos a repasarlo porque ya es oficial. Empezamos por las sedes. Se sabía que se iba a celebrar en la Comunidad Valenciana, en Alicante. Hay varios estadios. El Rico Pérez es el que tiene más aforo, casi 25.000. Luego está la Ciudad Deportiva Camilo Cano, el campo de la Nucía. También en la Nucía está el Olímpico Camilo Cano. El nuevo Pepico Amat de Elda, Guillermo Amor de Benidorm y el Collao de Alcoy, donde caben pues casi 3.500 personas. Un poquito la elección de los estadios va a venir dependiendo de la demanda de entradas por parte de los clubes. Por poner un ejemplo, si en el Real Murcia solicitan, exagerando, 15.000 entradas, 10.000 entradas para su partido, lo lógico es que se vaya al Rico Pérez, que es el estadio que tiene más aforo. Estas son las sedes, vamos con los horarios de sábado y domingo. Sábado 21 de mayo, las semifinales, 7:30 y 9:30. Domingo 22 de mayo, también semifinales. En este caso la permanencia va a ser por la mañana y las semifinales por la tarde en horario de 7:30. Esto es la semana del 21 al 22 y la semana del 28 al 29, que se jugarían ya las finales por el ascenso. El sábado, dos finales a las 7:30 y el domingo, tres finales a las 7:30. Hay horarios, hay también sedes, faltan por saber y por conocer todos los equipos que van a pelear por ese ascenso. El Real Murcia, que lo tiene ya hecho, ojalá que el Mar Menor también consiga un billete para estar en Alicante las semanas del 21, 22 y 28 y 29. Dejamos el fútbol masculino, hablamos de fútbol femenino, donde también estamos a las puertas de una semana grande, de una semana que puede ser histórica para el Pozo Alhama Fémina. Ya saben que este próximo fin de semana, con un punto, incluso con ninguno, dependiendo de lo que haga el cacereño en su visita al Fundación Albacete, las chicas de Randri García podrían estar la temporada que viene en la Liga Iberdrola. Ayer hablábamos con el técnico, destacábamos, bueno, cómo va la semana, cómo están preparando ese encuentro y lo más importante es que la afición también acuda, que arrope a su equipo y que la apoye en un momento que puede ser fundamental. Necesitamos vuestro apoyo como habéis hecho hasta ahora. El sábado tenemos una cita importante. Os animamos a que disfrutéis con nosotras. ¡Vamos, afición! ¡Os necesitamos! Llegados a este punto, ¿te lo vas a perder? Te esperamos el sábado en el partido. Tú no puedes faltar. Tú nos haces más fuerte. Este sábado vamos a formar parte de un momento histórico. Anímate y vente en el autobús a apoyar a nuestro equipo de la Lama Club de Fútbol Femenino a Pozo Blanco. Nuestra presencia les dará más fuerza.
Locura con Carlitos, como le gusta a él que le llamen, Carlitos o Charlie. Carlos no, parece que es como si su madre se enfadara o como se dirige a él cuando su madre se enfada. Enseguida vemos lo que sucedió ayer en San Esteban. Antes, turno para el fútbol sala esta jornada, o este fin de semana no hay jornada, porque se disputa la Final Four de la Copa del Rey. Esa cita en la que no va a estar El Pozo, que cayó frente a un segunda división, y tampoco va a estar Jimby Cartagena. En el caso de los de duda, se quedaban a las puertas por culpa de una tanda de penaltis. Reconocía el técnico brasileño del conjunto cartagenero que es el gran error esta temporada de su equipo no estar este fin de semana en esa pelea por el título de la Copa del Rey. De verdad, el gran fallo de la temporada nuestra, ¿no? Como equipo. Creo que era una oportunidad muy buena, ya sabiendo cómo iba, que ya estaban eliminados Barça, El Pozo, Palma, Inter. Sería una oportunidad muy buena para conseguir un título, ¿no? Estaría lo mucho más asequible que ganar la Copa de España con todos los grandes o que la Liga con un playoff de por medio. Eso es la realidad. Está claro que llevamos una temporada muy complicada con relación a lesiones y eso, ese partido fue uno más, ¿no? Que teníamos muchos problemas. Yo estaba también sancionado, pero fue el gran fallo de la temporada, sin lugar a dudas. No está Jimby en la Final Four. Cuando se reanude la competición lo va a hacer con un plato fuerte, con un derbi entre el Pozo Murcia, que anda recuperándose de ese brote COVID, y Jimby Cartagena. Al final, bueno, pues no deja de ser un partido importante, con morbo, más allá de dos equipos de la región de Murcia, por la presencia de Duda, que estuvo muchos años, que fue santo y seña del conjunto charcutero, ahora en el banquillo de uno de los eternos rivales del Pozo. El Pozo, está claro que ahora con los problemas de la sanción de Tainá, la sanción de Darío, que vienen del COVID, que tendrán una semana ahora, para una semana y pico para recuperarse. No sé cuándo van a jugar contra Valdepeñas, el partido pendiente, pero es el Pozo y es una plantilla de muchísimo nivel, hecha para ganar títulos, con jugadores muy competitivos, con un gran entrenador y en su casa. Entonces, y más que llevan una mala racha en casa y todo eso es el jugar contra nosotros y ganar al Cartagena, que va por delante. Esa rivalidad les hace tener una motivación muy grande, que la nuestra no puede ser menor, lógicamente, pero que hace que el equipo sea otro equipo, ¿no? Hay que esperar siempre el máximo del rival para que tú puedas dar tu máximo, y el Pozo es un equipo aspirante a títulos y va a ser mientras tenga aliento. Bueno, pues Jimby, que va a llegar para defender esa segunda plaza, y el Pozo para no salir de los playoffs. Carlos Alcaraz, que pues sigue siendo el fenómeno de masas de los últimos días debido a su juego y sobre todo a ese título conquistado en la Caja Mágica de Madrid. Un título que ofrecía de manera simbólica en la tarde-noche de ayer a el presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras. Ahí los vemos a los dos, a Carlos Alcaraz, al presidente de la comunidad, en un recibimiento multitudinario con cantidad de niños que miran a Carlos Alcaraz como el que ve a su ídolo, y eso que acaba de arrancar su carrera. Muchos aficionados al tenis, bueno, pues intentando conseguir esa foto, ese autógrafo, tocarlo, bueno, verlo de cerca. Bueno, seguramente que muchos de ellos ya cumplieron un sueño de estar cerca del que de momento pasa por ser el hombre de moda en el mundo del deporte y en el mundo del tenis mundial. Número 6 del ranking, firmando autógrafos, firmando camisetas, firmando pelotas de tenis, donde podía buenamente Carlos Alcaraz, que también hay que reconocer la paciencia que tuvo, la tranquilidad, firmarle a todo el mundo y hacerse fotos con todo el mundo. Y bueno, luego, hablando de deporte, hablando de sus éxitos, del futuro, lo primero que hacía era no ponerse límites. No sabe dónde va a llegar, pero todo apunta que va a ser muy lejos. Ahora mismo no veo límite. No me quiero poner ningún límite ahora mismo. Al final, todo lo que llegue llegará, ¿no? Ahora mismo pienso en seguir trabajando, en conseguir mi sueño, que es ser número uno del mundo. Todavía me quedan 5 jugadores por delante, lo cual hay que seguir trabajando, pero ahora mismo no quiero ponerme ningún límite ni quiero verlo. Es que la explosión de Carlos Alcaraz
ha sido muy rápida, en muy poco tiempo, ha subido muchísimos puestos en el ranking, es número 6 del mundo, se ponía a principio de temporada el reto de intentar colarse o estar cerca de los 10 primeros, a lo mejor intentar estar presente en esa Copa de Maestros. A final de temporada, prácticamente un mes y medio, ha conseguido saltar la banca y conseguir meterse el 6 del mundo, ganar 2 de los 4 Master 1000 que se han disputado hasta el momento y aparecer en las portadas de todo el mundo, venciendo al número 1 del mundo, a Novak Djokovic, venciendo a Rafa Nadal en la caja mágica, en el Master de Madrid. Así que Carlos Alcaraz, que explicaba o intentaba dar las claves de esa evolución fulgurante. Bueno, yo creo que la clave ha sido todo el trabajo que vengo haciendo, ¿no? Junto con mi equipo sabíamos que el tema físico era muy importante, ya se me ha notado, ¿no? Mucha gente habla del cambio físico y para mí ha sido una de las claves para estar donde estoy ahora. Al final hay grandes jugadores, bestias físicamente, y para aguantar partidos largos, por ejemplo como el que aguanté con Djokovic y con Rafa en Madrid, hay que estar bien físicamente y también bien preparado mentalmente. Esas, yo creo que son las claves para ser buen tenista y han sido las claves para mí para estar donde estoy hoy en día. El pasado domingo, después de vencer a Sasha Zverev, el alemán, bueno, pues decía que ahora mismo Carlos Alcaraz es el tenista o el mejor tenista del mundo o el tenista que está en mejor forma. Bueno, es una manera de reconocer el trabajo y de las posibilidades que tiene más pronto que tarde de llegar a ese número uno del ranking mundial. Probablemente. Bueno, al final ahora hay un salto muy, muy grande. Ahora para ser número uno del mundo tienes que ganar Grand Slams, tienes que ser constante en ganar este tipo de títulos. Ahora mismo pues para mí es algo nuevo, ¿no? Yo he ganado dos Master 1000, 2 500, pero para ser número uno en el mundo tienes que hacer esto muchas veces y muy seguido, ¿no? Entonces va a ser complicado, pero yo creo que si sigo en el camino en el que estoy yendo y junto con mi equipo y trabajando, yo creo que me veré número uno en el mundo. Carlos Alcaraz, que ya saben que renunciaba a Roma, que se está disputando estos días para centrar toda su preparación en Roland Garros y para recuperarse también de ese tobillo, de ese esguince que sufrió en el partido frente a Rafa Nadal. Nosotros nos marchamos, la información vuelve a las 8 con Daniel Ortín. Les dejamos con el cine, que pasen una buena tarde. Adiós.